Thank you.
medio suelto, weón. Se ve amateur, ¿cachai? Se ve como no profesional la weá. Porque yo saqué la weá con contar, ¿cachai? Bueno, sabiendo cuando he hecho el contar, listo. ¿Qué más? Si no falla nunca la weá. ¿Cómo le explicáis eso? Es que no sé, weá. Falta la batería, weá. Ah, claro. Va a venir el TV después, ¿o no? Thank you.
Thank you.
hablan. Cristian Uber, que está conversando con la chica ahí atrás. Sí, hola, hola, sí.
Sí, hola. ¿Le puedes dar más brillo, por favor? Sí, hola. ¡Epa! Hola. Bueno, para que me quede medio como fónica de golpe, ¿viste? Bueno, pero vamos a concentrarnos. Voy a volver. ¿Me diste brillito? Si no me das brillito, se pudre todo. Che, bueno, esta canción la compuso Charlie, el primer disco solista que va. Que la grabamos dos tonos abajo y después la subimos ese tono. Y el muchacho, bueno, compuso esta hermosísima canción para que yo cante. Yo era una niña y no conocía la vida. La conocí de un portazo. Un, dos, tres, cuatro. ¿Dónde tú eres?
Gracias.
Oh, sí, ahora, sí, oh. Mirá. Empezó a cambiar cuando abrimos mucho el miedo acá. Sí, entonces bajar un poco nuestra vez. Thank you.
Y que le hace pata a la Fabiana para que no lo... para que no lo maten a la noche. Pues ya no, que fue a matar. Te mataría. Ahora sí. Si quieres, ahora, Niki. Toma tu descanso.
segundos ahí. Mona Lisa, Mona Lisa, ¿dónde estás tú? Your saliva, dime, ¿es que sabes? Supuestamente está,
de estar acá 2:30, 2:40. Y sí, me hice una cabeza de 6:40. Para que sea 6:30. El Pablo está acá en tu casa. Catalán. ¿Qué está conmigo? Esta noche después con el papá le pedimos que nos vayamos para abajo, ¿Ya? Así que nos vamos ahora. Te vas a poner tu rico. No lo veo de qué manera, pero bueno. Chao, gallina. Que se inspire, que se expire. ¿Ya está bien acá? No. Sí. Debe estar cerrado el volumen, Fabio. Claro. No, mire, como siempre estuve. ¿Cuál es el volumen? Acá está, que está haciendo un poquito de la pregunta. Ay, me gustó. Hola, sí. Secuestran y con posterior asesinato. Así te lo digo.
aceptar. Conformarnos y beber. En todo caso, escuchaba que no se verdad, yo soy testigo. De ahí vinieron. Pero la gente cambia mucho, el murmullo. Tenemos que haber probado con hay mucho murmullo. Entonces sí subieron el volumen. ¿Cómo se llama? Fernando, se llama Pablo. No, ahí ya cuando están actuando. Claro, estoy hablando de eso. Subiste porque la gente murmuraba, subiste. Para afuera. Pero se escucha, yo escucho. Ah, claro, me varía mi sonido. Sí, lo que pasa es que había que haber probado el sonido. Lo que pasa, Fabiana, es que el nivel se probaba. Es muy sencillo, ¿sabés que es muy sencillo? Que no sé qué es lo que no estamos diciendo, porque son tres guitarras y un piano. No sé, será por ahí el techo. Está cerca, Sí, porque es muy sencillo hacer sonar mi voz con tres guitarras y un piano. El piano acústico no es difícil de amplificar. Es lo más difícil de amplificar de una base. Es más difícil que amplificar a toda una banda. Por eso se inventó el Yamaha el CP70. Claro. Y ahí el uno. Yo no quería decir nada. Le dije a los chicos, sigamos. Pero los chicos necesitaban esa, cosas. Esa balada al final, ¿cómo se llama? Esa balada de siempre. Esa sí era de sonar. ¿Cuánto? Eso era divino, sí, porque parecía tocamos. No, parecía como... No, en un momento parecía lo que hizo. Parecía como... Era para grabar y soltar la música. Otros problemas tuve yo. La próxima la grabamos. Yo voy a grabar la foto. ¿No? Dale, sacamos la foto. Sacamos la foto. No grabamos nada. El piano solo. Nos vamos en breve. ¿Te parece? Sí. ¿Dónde está mi cámara? Acá está mi cámara. ¿Tú me puedes sacar una foto con Fena? Sí, pero bárbaro, Pasa que bueno, esto suena como así, ¿no? ¿Sabemos suena la banda? Sí, bueno. ¿Cuánto suena bien? 7 son. ¿Sabes lo bueno que el sponsor quedó súper feliz? Dos coros, dos guitarras, bajo, batería y teclado. O sea, de los coros solo quedan 8 o 2, tío. No, hay una chica. Hay una chica. Además. Permiso, Fabián, ¿no? Pobre Sandra, también pobre ciego. Te pide permiso. Yo sé que molesta el flash, por eso te avisé. Sí, no importa. Tengo mi banda, no estamos haciendo más esto, solo estamos... Pero para viajar por ahí, bueno, estamos tocando con la banda. Pero bueno, uno se va adaptando a lo que pasa. Pásame eso, compa. Una mina argentina que le gusta cantar. Es de ir. Decirle a los chicos de vuelta que se mueran entonces. El DJ dice creo que no me para huevo, dice. Ah, ya eres libre, Gonzalo. Acá está. Pobre mujer. Eso tiene que hacerlo. Mirá con el libro que le dice. Tenés un libro, acá tenés uno.
tren de Buenos Aires. Este pedazo de libraco, si lo hicieron traer el pobre a ella. A ella le hicieron traer este libro. Toma, toma. Yo se lo saqué de la mano por una cuestión de caballerosidad, ¿no? Garabateate algo, pero confirma. Dale que yo lo sigo. Echale flores al sonido, esa. Vamos, ¿está acá? ¿Para la van? Sí, está la van. Ah, qué bueno. Che, falta Cristian, que está allá. Yo lo traigo, Fiorito. ¿Eh? Sí, va Planet al ladrillo. ¿Tú te acuerdas de la gente que te trajo el café del cerro? Reinaldo, Rino y la señora Eliana. Ah, bárbaro. ¿No? ¿Hace mucho tiempo atrás? Sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Ellos tienen una discoteca que se llama Planet y te invitaron ahora. Tienen un evento allá. A Spandex. A Spandex. Ajá, yo no puedo. Bueno, ahora vemos. 17, you know bueno, what I mean. Yo quiero tomar alcohol. Yo no. Si voy a la disco, voy a tomar. Decirles que les mando un beso gigante por si no voy. ¿Cómo? ¿Sean todos? ¿A todos? Hola, te doy mi video. Ahí está. ¿Está allá? ¿Está en algún lado? ¿Colo? ¿Está ahí? ¿Va? Yo me quedo, chale. Me quería quedar, pero realmente no me da el cuerpo, ¿sabes qué te importa? ¡No grabaste, loco!
Para asumir nada más.